Estoy hasta la madre del pinche perro del vecino que se la pasa ladrando. Pero, pues, ¿qué les digo? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Ya llegué. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? ¿Cómo, qué tal, chavales? A ver, ¿ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien. ¿Qué onda, chicos? Ya llegué. Buenas noches, ¿qué onda, Diana? ¿Cómo estás? Déjenme ver aquí, ¿qué tal? Que están un poco despeinado, perdónenme, pero es que el ambiente allá afuera está medio turbio. ¿Qué tal están, chicos? Aquí hasta la madre de seguir vivo. Pues ya mátate, pues, güey. Si tanto estás hasta la madre, ya mátate. ¿O acaso eres gallina? Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué cuentan, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en la vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bonito? ¿Cómo está Tulio? Yo bien, nada más quejándome del pinche perro del vecino. Y pues hasta ahí. No puedo dejar solito a Néstor. Ya llegué. ¿Qué onda, Marushan? ¿Cómo está, Marushan? Marusha0599. Olis, compadres. ¿Qué cuentan, chicos? Ya nada más quedan 2 meses para terminar para terminar el pinche semestre. Y recuerden, amigos, la gente es pendeja. Bueno, eso lo veo todos los días, así que sí, sí me acuerdo. Vamos a poner. No, mejor lo dejo. ¿Que yo qué, Marushan? Ya voy a poner el juego, ya de una vez, ya. Me caen mis compañeros de ética. ¿Y eso, Marushan, qué hicieron ahora? Aguanten. Ok. Que por cierto, ya llegamos a las 1000 vistas del canal. Eso es algo bonito. Ya tengo 1000 vistas en mi canal feo. Digo, en mi canal humilde. Ah, estoy acostumbrada a hacer el trabajo. Me vale hacer el trabajo sola. Ok. ¿Y luego? ¿Qué te hicieron o qué? Me dicen si se ve el juego. Que si se debe de ver. Ajá. Ah, cierra el orto. 1000 vistas día y a festejar con burritos. Pero no mamen, si la maestra dice que se necesita discutir entre todos, saben, carajo, hablen. No, Tulio, please, es bait. Hinche, hinche Manu. ¿Qué onda, Manu? ¿Cómo estás, vato? Mira, la Adriana anda amarrando los burritos. ¿Por qué? ¿Por qué se ve chiquito el juego? Ah, caray. Porque el juego se ve todo chiquitito. Qué curioso. Aguanten. Maruchan está renegando. Bien, bien, gracias. Qué bueno, vato. De hecho, no se ve el juego. Pues lo cerré, te digo. Lo cerré porque se había abierto en una ventana y no sé por qué. Ahí ya se debe de ver. Ya ni me acuerdo dónde me quedé. Ah, sí, ya me acordé dónde me quedé. Bueno, te estás quejando porque tus compañeros no discuten, Marushan. Está bien, me ha pasado. Así estoy en mi clase de termofluidos. La maestra pregunta algo y siempre la dejan hablando sola, pinches.
No sé de qué tanto les cuesta decir, responder algo sencillo. Como de que no, no entendimos, o sí, sí entendimos. O sí, maestra, sí se escucha. O no, maestra, no se ve. Tanto les pinche cuesta. Ni me acuerdo dónde verga me quedé. ¿Qué pasa? Sí, asistí también en casi todas mis clases. Hola, ¿qué tal? Vamos a vender la información que tengo. Que tengo varias PDAs. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tú qué? Venga, dime. Pasa, tío. Y luego hay Quieren veces que vender una preguntan cosa cosas tan imprescindible que Lady básicas Duke en el almacén. y Los diga, ya cabrón, deberíamos solo tener debo bajo los participar suyos yo, cualquier solo día de díganle que esto. sí. Pues sí. Genial. Ahora mis chicos podrán acabar con ellos. A cambio podrás usar el escondite siempre que quieras. Yay. Se lo diré a todos. Cuídate. Y luego que chicos, ¿qué más tienen para quejarse? ¿Qué más tienen para mí? Uy, güey, se dio un disparo ahí atravesando ahí volando por todo el... Este es un buen lugar para recolectar armas. Y armas chidas. Hola. Me llevo esto, 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 esto. Un chingo de munición. Armas. Que voy a vender por su pollo. Todo esto también lo voy a vender. Ay, estoy pesado. Chale. Voy a soltar el traje. Híjole. Voy a soltar la AK. Y ahorita regreso por esas AK. Por esa AK y el traje. Ah, oh, maldita sea. Bueno, y... Nada, sí, esto también... No, espera. Híjole. Sí, lo voy a soltar y ahorita regreso por esto para venderlo. Sí se ve el juego ya, ¿verdad? Sí se ve el jueguini. Hoy en la tarde me estaban picoteando los moyotes en todos pinches lados. Bueno, que ellos se peleen. Que ellos se peleen, yo al rato regreso a recolectar armas chidas. Ay, maldita sea, me irradié. Por todo por acercarme a ese carro irradiado. ¡Ah! Supongo que sabes cómo se va a Satón, ¿no? El guía siempre daba un rodeo tremendo. Yo me inventé un atajo en línea recta. Mira nada más. Una idea genial. Otra vez está aprovechando de mis... Visité un par de sitios. Y me abrí paso entre todas esas anomalías. Vendí la información al guía. Y ahora todo sigue en mi ruta. Pinche mentiroso, se está aprovechando de mis... De mis trabajos.
El guía solía dar un rodeo tremendo desde Satón. Un día decidí seguir un camino recto, lo intenté 2 veces hasta que conseguí trazar un recorrido por entre las anomalías con rapidez. Después le vendí la información al guía y ahora todo el mundo sigue mi ruta. Y si le preguntamos a Piloto quién le consiguió los mapas, ¿qué quieres? Vete a dar saco otra. Adiós. Vamos a ver que me están sugiriendo la misión, ¿no? Encárgate de Pedernal. Mátalo, Tulio. No te preocupes, Marushan. Al rato lo vamos a. Nos vamos a encargar de ese mentiroso traidor que se está aprovechando de mis méritos. Pero que haya morras chidas. Ese Alan. Le voy a decir a Néstor, ¿eh? Tranquila, Marushan. Solo era una broma. No es necesario matarme, dice. No hablamos de ti, Alan. Hablamos de los mentirosos de aquí del juego. Uy, pistolitas. Esas ahorita las voy a vender. Salchicha. Salchicha. Ok, todo lo demás. No, no uso munición de esta, así que la voy a dejar. Ok. De hecho, tengo mucha munición de estas armas. Híjole, no tanta. Ahí está, perfecto. Vamos a vender lo demás. Aloha. Vamos a vender cosas chidas. Vamos a vender esta y estas y esto y esto y qué más y qué más y qué más y nada más. Nos vemos. Vamos a regresar con estos tipos que creo que ya se están matando. Salchicha, dice el Alan. No, espera, Alan dice, salchicha de Néstor. ¿Ya se están peleando? ¿No se están peleando estos güeyes? Según yo sí. ¿Qué pasó con todos? ¿Los mataron? No. Iba a aprovechar ese combate para robarme las armas de los difuntos. Maldita sea. Bueno, ni modo. Obvio, esa longaniza es incomparable. ahora sí, vamos a agarrar lo que solté para venderlo. Parece que ya es todo. Y luego que chicos, ¿qué más cuentan? ¿Cómo les ha ido en esta semana de clases? Ay, güey, no corro. Se me baja la estamina de volada si corro. Tengo muchas cosas cargando. Ya, pues ya, háblale. Digo, ábrele. Que ahora no vas a decir nada, perro. Te escucho. Espera, no. Pásate, hermano. Vamos a venderle el traje de deber, la obucan y esta arma de aquí chida.
Ya consiguió cosas geniales él. Pero creo que no lo va a vender nadie aquí todavía. Pásate un día. Ya me dio hambre. No, eso no era lo que quería. Maldita sea, me equivoqué de botón. A ver, vamos a agarrar el panecito que me comí. Okay. Buenas, Papucho, estoy morido. Ya sabemos que estás morido, Néstor. Como normalmente sueles expresar. ¿Qué onda, Néstor? ¿Cómo estás, vato? ¿Todo bien y bonito? Vamos a explorar un poco. Antes de hacer misiones. Ah, espera, creo que Nitro me da una misión. Quiero hacer la misión de Nitro. ¿Crees que lo matarán en cuanto consigan el artefacto? Hola. ¿Qué onda? Necesito sin falta unos materiales. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Ah, hola, ¿qué tal? Has hablado de materiales. Sí, encontrar materiales para usar equipamiento de radio es casi imposible por aquí. He usado todo lo que he podido encontrar y aquí nadie vende ese tipo de materiales, porque las armas son un negocio mucho más rentable. De todas formas, me han dicho que puede que encuentres algo en la fábrica de cemento. ¿Puedo conseguirte materiales? Ok, perfecto. Creo que no tengo nada que arreglar, así que... Así que, fuga. Chao. Vamos a ver si Okay. encontramos el vato este y vamos a ver si conseguimos las herramientas. Bien, güey, cansadísimo hasta más no poder. ¿De qué estás cansado, güey? ¿De vivir? No te preocupes, yo te reviso. Ségate la reata para hacerte recipe. Pero aquí andamos. Me sirve, dice. Ojo, que te quieren hacer RCP en el en el pispiote, Néstor. Wey, vaca. De hecho, ¿qué? Aquí hay una anomalía cerca. Creo que sí, ahí puedo encontrar. Creo que estoy seguro que ahí puedo encontrar. Oh, sí, aquí está nuestro amigo Stalker Moribundo, rápido. Me llevó 3 horas hacer dos recuadros. ¿Qué crees que significa la P en RCP? De pisos en una lámina de 12 cuadros. Qué pinche hueva, wey. No, ¿estás vivo? Joder, tío, me muero. Toma este botiquín. Gracias, amigo, pero no servirá de nada. Escuche, estoy aquí con un miembro de Libertad. Encontramos un artefacto cuando nos íbamos entre sin querer en una anomalía. Si me hubiese ayudado, podría haberme salvado, pero cogí el artefacto y me dejó aquí. Dijo que iba a pedir ayuda. Encuéntralo. Quiero que la gente sepa que no es de fiar. Lo encontraré. Resiste, amigo. El disidente se llama. ¡No! ¡No! ¡Se murió! Decidiente. Vamos a encontrar ese maldito. Ricas cromadas de pinche Alan. Pero antes de ir a acosar a nuestro amigo, vamos a ver si aquí hay anomalías y artefactos. Creo que aquí no hay ningún artefacto. Pero vieron, chicos, alguien dejó de morir al decidiente. Yo ya sé quién es, pero yo nada más estoy haciendo drama para que pues ustedes después sepan quién es. Vamos a regresar a la estación de Yanov.
Por cierto, Néstor, tú que no estabas en la última sesión de Stalker, que si recuerdas que te dije que este juego ya usaba localizaciones de la vida real, por ahí, pues, de Chernobyl, estos mismos lugares los puedes encontrar incluso en Google Maps. La estación esta de tren y la torre esta. Y también la fábrica de acá de Júpiter también la puedes encontrar en los mapas. Va. Tendrías que ver el artefacto que encontré el otro día. Era para no dar crédito. ¿Te han contado lo de la cantera? Si allí había algo interesante, fue hace mucho tiempo. Cállate. De nada sirve buscar en un sitio por el que Flint ya haya pasado. Todos lo saben. Maldito. No hay mucho que contar porque ahí ya no fue casi nada. Tan solo las anomalías que Pedernal ha descubierto y todos los conocen ya. Así que fuiste tú el que dejó morir a su amigo en la cantera. ¿Qué? Lo llamaban el disidente. Entró en una anomalía de gas y tú saliste corriendo con su artefacto. Como ves, logró contármelo todo antes de morir. Es un farol. No puedes demostrar nada. Es tu palabra con la de un miembro de Libertad. Así que buena suerte. Eso ya lo Hay veremos. gente que piensa que soy un mentiroso. Pues que pregunten a cualquiera de la base. Incluso la patrulla de cazadores profesionales me vieron el otro día y me dijeron: Pedernal, te necesitamos. Sin No. ti no lo conseguiremos. Querían cazar una quimera. Yo maté a No me esa digas que ibas a quimera. hacerlo. ¿Cómo lo hago? Es fácil. Me meto directamente en su guarida. Pusieron a un novato a hacer guardia en la entrada. Obviamente, en cuanto llegó la mañana, tío vio a la bestia, se cagó en los pantalones y se largó corriendo. Así que tuve que encargarme del bicho yo solo. Y lo conseguí, claro. Yo y la patrulla de cazadores matamos a esa quimera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Af tío? afortunadamente, a ver, dice. Ah, neta, no mames, todo tiene sentido por zorra, pinche pendejo, neta, lo vamos a vengar, Maruchan. Afortunadamente soy amigo de Libertad, eso no lo esperaba el pendejito ese de allá. Quería hablarte de uno de tus stalkers. Ah, sí, pues dime, ¿no vendrás a darme un soplo sobre alguien? Tu stalker Pedernal se hace llamar Urraca en Satón. Los stalkers cazadores de allí lo están buscando porque los engañó y se quedó con su botín. ¿Y esperas que me crea eso? Puedes ir a la cantera. Ahí murió el disidente antes de fallecer. Me dijo que Pedernal le robó su botín y que lo dejó morir en una anomalía. Me pregunto cómo pudo haberse con el artefacto con tal rapidez. Supongo que la mitad de su historia era mentira. Hablaré con mis hombres. Si su versión coincide con la tuya, nos encargaremos de él al puro más estilo de Libertad. Nice. Exclamó la princesa desde sus aposentos, dice Néstor. Buena suerte. Bueno, después le digo a Urraca, a Gonta lo de Urraca. A ese güey lo van a desaparecer, raza. Después voy a llegar y ya no va a estar aquí. Nada de palabrotas. Ok, ¿qué onda, Tulio? ¿Qué onda, Scar? ¿Cómo estás, vato? A este vato lo van a desaparecer al puro estilo cartel. Gracias por el host, se agradece mucho, Scar. Mal, güey, ¿por qué? ¿Qué pasó, Scar? ¿Y ahora por qué estás llorando? ¿Quién te hizo llorar? Ojalá si se lo lleven los soldados con tenis y le dejen la cola bien abierta. Efectivamente, eso va a pasar, Marushan. No vamos a poder verlo, pero eso va a pasar. Cambié de tarjeta de video por una supuestamente mejor y está culera. Ah, caray. Pero tu procesador tiene ya tarjetas integ ya tiene una tarjeta, ya tiene gráficas integradas, ¿no? ¿Cómo que cambiaste una tarjeta de video? Exclamó la duquesa desde sus aposentos. Explícame eso. ¿Qué hiciste, Scar? No. ¿Me vas a mandar a tus guarros a golpear? No, Scar, estamos hablando de un pendejo de aquí del juego. De volada el Scar aquí. Se pone al tú por tú. Pero Scar, ¿qué hiciste? ¿Cómo que cambiaste tarjeta
de video si tu computadora ya tiene gráficas integradas. No me cuadra eso. Ayúdame a entender, por favor. No se ve ningún. No hice nada, creo. Y se ríe el Néstor. Ahora, por aquí debe de haber artefactos. Efectivamente, ahí donde se ve el charco de agua es porque hay uno. Ven con papá. Eso, parece que ya es el único. Ahí está la fábrica de cemento. Cementos Chihuahua, dice ahí en el. No. Ay, güey, no. Por favor, Diosito, ayúdame. Si me ayudas, ya no te voy a insultar. A ver, ¿le descargaste más RAM? Yo uso tarjeta de video para los juegos. No me digas, Scarneta. No mames. No sabía, capitán obvio. Así la integrada se encarga de los directos, pendejo. Wey, pero entonces. A ver si te entendí. ¿Tienes gráficos integrados y luego aparte compraste un procesador gráfico? ¿Cómo? Ya me confundí. Ay, no, es que por eso tienes que saber de estas cosas, porque si no, cuando tratas de mejorar tu PC, entre comillas, terminas haciendo una estupidez. Estamos aquí. ¿Qué onda, Fred? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte a ti aquí, amiguito. A ver, mi tarjeta madre tiene gráficos integrados. No, 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 no. Tu procesador tiene gráficos integrados. Tarjeta gráfica tiene dos tarjetas gráficas, los integrados y una parte que él compró. Sí, es lo que estoy tratando de. Es lo que le estoy preguntando al. ¿Qué onda con este cadáver? Lo que le estoy preguntando a Scar. Dímelo, Tulio el Mexa. ¿Qué pasó, Fred? ¿Qué quieres que te diga? Ah, son zombies, con razón. Yo creí que eran stalkers normales. Ya me estaba sacando de onda. Así como la mía. Pues sí, igual, así como la mía. Tengo mi procesador gráfico y luego aparte tengo mis gráficos integrados en el procesador. Exactamente, el procesador tiene siempre uno integrado. Por ejemplo, Intel tiene su Intel Family HD. El procesador se encarga del directo y la tarjeta de video se encarga del juego. Sí, Scar, pero. O sea, ¿cómo que cambiaste tarjeta de video? Eso es lo que no entiendo. ¿Ya tenías una tarjeta de video antes? ¿O cambiaste y cambiaste la que ya tenías por una nueva? ¿Puedo saltar por aquí? Sí, puedo pasar, saltar por aquí. No me acuerdo por dónde tenía que subir, creo que era por aquí arriba. Es un decir. Ah, ok. ¿Cómo te fue, Fred? ¿Cómo te fue con el directo? Me disculpo ayer en lo que abría Sonata, te me fuiste, Tulio. No te preocupes, Fred. Estaba preguntándote sobre el Lost Planet, que si habían podido terminar el juego. Yo cambié la tarjeta de video, que era una viejita, y la cambié por una un poco más reciente. Sí, güey, pero recuerda que más reciente no significa que es mejor. Nah, en realidad me quedé hablando con él y cuando volví ya no estabas. Me fue bastante bien, todavía. La cosa es que debes configurar que tus cosas agarren la tarjeta gráfica que tú quieres usar. Y recuerda, Scar, una tarjeta gráfica reciente no significa que sea mejor que la que ya tienes. Creo que ya el próximo lo terminamos. Perfecto, Fred, me da gusto. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Nada, Scar, nada, Néstor, estamos discutiendo aquí de las tarjetas gráficas. Y creo que el jueves completo Rayman. Ah,
¿Qué juego vas a continuar después del de Rayman? Deberías jugarte algo así retro como... ¡Ay, güey! Deberías jugarte algo así bien retro como los de Harry Potter de PlayStation. O no sé. ¿Sabes qué juego jugaba cuando era niño, mis hermanos y yo cuando éramos niños? El de Toy Story 2, lo teníamos para la PC. Ah, bueno, yo no entiendo ese rollo. ¿Qué hubo? ¿Qué onda, Pum? ¿Cómo estás, vato? Eso no lo tengo. Pues pensé ponerlo en encuesta. Ok, me parece perfecto que lo pongas en encuesta. De hecho, una reciente, si no tienes un procesador bueno o una tarjeta madre que aguante tal gráficos, no podrás usar su máximo potencial. Exactamente lo que dice Tyrant es suena lógico. Es que la tarjeta que tenía era para trabajos más profesionales y la conseguí y la que conseguí es más para juegos. Sí, güey, pero sí checaste que sí pudiera aguantar tus juegos, ¿verdad? No solamente la compraste a lo güey. El de Toy Story está chido, dice Néstor, aunque nunca lo terminé. Pero me gustaría jugar Tomba, porque nunca lo he jugado. ¿Tomba? No sé si lo conozco, el de Tomba, me suena el título. Sí, cheque todo y sí aguanta. ¿Y si sí checaste también que tu tarjeta gráfica sea compatible con tu tarjeta madre? ¿También checaste eso, Scar? Suena algo que yo haría. Solo que tengo que actualizarle unos drivers. Ah, bueno, eso suena también lógico. The Play 1 es un plataformero 2.5D. No, Tomb Raider no. Si sí es compatible, bebé. No, pues entonces a lo mejor y nada más son los drivers, pero pues igual, chécalo, Scar. Uno siempre debe tener cuidado con esas cosas por lo mismo. Es un po ¡Ay! Me quemo. Es un poco complejo. Comprar una tarjeta gráfica a lo pendejo sin saber nada. Ay, Marushan. Hola, chulo. Hola, mi reina piciosa. Hermosa, divina. Dueña de mi corazoncito. ¿Cómo está, mi reina? Hermano, okay, yo la leí. No la compré, Marushan. Ya la tenía. Descargar más RAM, yo sé lo que te digo, eso siempre ayuda. La conseguí buscándola entre las cosas que tenía en la otra PC. Muchas gracias por el sub, Tulio, te lo agradezco mil, no te preocupes, Fred, para eso estamos. Gracias a usted por hacer contenido y material de calidad. Llegó la reina hermosa, divina, preciosa, iba a decir profesional, orgullosa dueña del canal. Hola, mi hermosa cuñis favoritas, ya descargué más RAM. ¡Ah! Maldita sea. Mira, es que Scar, si sí tienes que checar todo eso. Y si dices que lo sacaste de la otra computadora que tenías, entonces la neta dudo mucho que si sí haya sido compatible con tu tarjeta madre. Pero si tú dices que lo es, está bien. No hay bronca. Pero igual tienes que checar muy bien todo eso. Por lo mismo de que hay que tener cuidado al momento de comprar componentes y todo eso. Gracias, Sofi, pero no estoy de humillarnos para la de humor para lagos, pinche teclado de mierda, chale, ya está enojando mi amorcito. Si es compatible, le pregunté a un güey que tiene un ciber. Nah, es broma. Entonces no es compatible. Ay, aquí me agacho con este. Uy. Gracias por el sub, Fred. Se agradece mucho. Gracias. Un besazo. Ahora sí te mando un besote, Fred. Mi amor, ¿qué pasó, amorcito divino, piciosa? Gracias por el sufre, se agradece mucho, 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 mucho y bastante, en serio. Gracias por apoyar aquí a mí y a mi humilde canal pequeño. ¿Qué pasó, amorcito divina? ¡Ay, me quemo! Le pregunté a un primo y yo le creo a ese güey. ¡Ay, qué rico! Dice. ¿Es de Morelia? Cuidado, que Naciela puede estar por ahí. ¡Ay, güey! Ya mejor no digo nada. Ahora, según yo, por aquí debe de haber un artefacto.
Pero se me hace que está enterrado. No, se me hace que está arriba en el techo. Ah, no es cierto, aquí está. Ah, yo creí que estaba en el techo. Ahora vamos a checar este lugar de aquí, que creo que tiene un lugar para buscar cosas. Le pregunté al drogo de mi cuadra y me dijo que sí, jala. Que le eche resistol. Buenas, ¿qué onda, Guille? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con la repostería, Guille? Se ríe el Fred. ¿Cómo estás, Tulio? Yo muy bien, gracias por la pregunta. ¿Cuándo pensabas decirme que el canal tiene Sugar Daddy? Bueno, Tulio el Mex es mi Sugar Daddy, dice. Mi amor, el Sugar Daddy es Sauli, que es el que es el que más subs ha regalado en el canal. Y pues al parecer yo soy el Sugar Daddy de Fred, porque me suscribí estos días en su canal. Ay, qué galán, Point. Algo me dice que habrá putazos, dice el Néstor. Fred, qué galán. Intuición femenina, dice él. Cállate, Scarte, no tienes intuición femenina. ¡Ay, una rata! Una rata salvaje. ¡Ay, güey! ¡No, quítate! Ratas salvajes del demonio. Dice que tiene derecho a decirte manco. Nada, no es cierto. Me dijo manco. ¿Usted cree el Sauli? Pinche Sauli. Sí soy manco, pero eso no le da derecho a decirme manco. No mames, es Manu. ¿Un Manu? Ah, sí, el Manu se pasó ahorita. La intuición no se equivoca cuando sientes celos. No estás loca, bien, entérate. Y que hueles a caca. Oye, ya le reclamé y se me revela. Que le demos time al Sauli. Dice, chicos, ¿qué dicen ustedes? Le damos hacemos un poll. Déjenme ver si puedo hacer el poll desde aquí el teléfono. Creo que no puedo. Bendición, Tulio, dice Fred. Gracias por la bendición. Yo no dije eso. ¿Qué opinan, chicos? ¿Le damos un ban al Sauli? ¿Qué opinan? Bien, el cheesecake no lo hice al final porque necesito crema Franchi. Por acá no la venden, tengo que hacerla yo. Y tengo que esperar a que un poco de crema fermente el yogur. Ah, ok. Baneo a mí, ya se está sorprendiendo el Sauli. No era que me dieras gracias, era que me dieras la bendición. ¿Quieres que te dé la bendición? Yo no soy de dar bendiciones, Fred, perdóname. Prefiero darte las gracias como amigo. ¿Me perdonas? A ver si por aquí puedo salir. Simón, puedo salir por aquí. Vamos a guardar. ¿O cómo se escribe? De 30 segundos para que se le quite. Ok, Néstor, baneame al Sauli 30 segundos. Ey, tranquilo, amigo. Mañana sí lo hago, denme chance. Ese es mi jale, Néstor. Yo sí, también mío. Ah, F. Tú eres de papel, papacito. Yo tampoco, pero me da igual. Que el dios de tu preferencia te acompañe, dice Marushan. Ahí está la bendición, Fred. Que el dios de tu preferencia te acompañe. Ah, su máquina. No me esperaba ver zombies aquí. Vamos a ver si tienen algo. No puedo vender esto. Ah, caray, ¿y el otro? Ah, aquí está. Y este también lo puedo vender. Calamity Titan suspendido 30 segundos. Uf, hermoso. Me estás quitando el jale, Néstor. Al fin pude. Tengo una queja. ¿Cuál es tu queja, mi amorcito? Cuéntala con nosotros. Ahora me siento un maestro Jedi. Ya estábamos bien, Néstor. Yo estaba aquí desde el inicio. ¿Ya encontraste el oasis? Aún no hago esa misión. No he hecho ninguna misión de los científicos aún, Guille. Apenas fui a conseguir las herramientas de nitro en la fábrica de cemento.
Y yo creo que ahorita, después de entregarlas, voy a ir a con el tío Yar aquí a la al a Copachi, que es la el pueblo quemado. Si no, pregúntale al Tulio. Sí, es verdad, Néstor, estuve aquí desde el principio. Que no regale más subs, dice. Ya va a llorar. Yo le dije que hiciera directos. Ahora bésame bien sabroso, Néstor. No es cierto, tú no me dijiste que hiciera directos. La que me convenció de hacer directos fue Marushan. Ah, yo la encontré de casualidad. Ah, ok. Me están coqueteando. Tú serás el Sugar Daddy, pero yo lo soy la patrona. Eso tiene razón, mi amorcito divino. Sauli podrá ser el Sugar Daddy del canal y regalar cuantas subs quiera, pero aquí la patrona y dueña es Melsin80, que es mi amorcito divino. No, papi Tulio, yo solo quería la bendición. ¿Cuál bendición, Fred? Yo no soy de dar bendiciones. Aquí no hacemos eso. Si no le doy una bendición ni a mi amorcito divino. El Alan es compartido. ¿Quién está coqueteando a mi jovencito? Jovencito. Vamos a ver. Quiere que me lo agarre. Y no precisamente con los puños. Ey, ey. Bájalo, dice el Scar. ¿Cómo son cochinos ustedes dos, en serio? Cochinotes. Vender. Miren, ya tengo 117 rublos. Sería raro darle la bendición como si fueras el abuelo. Posar los tres Ingesu. Mi queja es que el pinche juego de Sims no se actualiza bien. Ah, sí, pinche juego, como. Miren, ya desaparecieron a Pedernal, el que se estaba adueñando de mis logros. Ya lo desaparecieron. ¿Cómo ven? Ahora vamos a hacer la misión del tío Yar. Muy buenos días, Stalker. Soy el tío Yar. Supongo que vendrás cansado del viaje, ¿no? Come algo, ya que estás aquí. Has venido en muy buen momento, porque necesito ayuda y a mi edad hay cosas que no puedo hacer solo. Aunque cuando era joven, uff. Jalo pues. Falla un chingo. Los Sims, mi juego favorito. No puedo decorar a gusto mis casitas porque se detiene la chingadera. Mi amor, no te preocupes. Pronto descargo el de los Sims 4 y nos podemos hacer casitas tú y yo. Es más, un día hacemos un directo, mi amorcito y yo, y diseñamos casitas aquí los dos juntos. Qué lástima, dice. Ah, es que soy mandil, güey. Tengo que pedir permiso. Chale. ¿En qué consiste el trabajo? Está chupado. Tienes que venir conmigo a Copachi. No está lejos de aquí. Ya descubrirás el resto cuando lleguemos. ¿Por qué no te ayudan tus amigos de libertad? No quiero molestarlos con esto. Nosotros dos nos acompañamos. Vale, pues vamos. Genial, estaremos de vuelta antes de que termines de decir chupasangre. Yo digo que sí se arma. ¿Qué cosa, Néstor? ¿Qué cosa, guapo? Lo importante es no dejarte sorprender por nada. Sígueme sin hacer ruido. Si somos silenciosos, no nos movemos. Todo será mucho más fácil, ¿de acuerdo? Y mi amorcito era el mandilón. Y me decían a mí mandilón, ¿tú crees? ¡Ojo! El Sugar Daddy del canal ataca de nuevo. Denle un abrazo, un beso. Y si quieren, bájense los pantalones enfrente a Sauli. Porque acaba de regalar 5 suscripciones de nivel 1 a Edwin. A Alan, a Pum, que no sé quién sea, a Naciela, saludos a Naciela, que probablemente esté aquí, y a mi amorcito Mel180, gracias al Sugar Daddy, el Tulio streamer de éxito. Es que él estaba contigo y yo, pues en ese entonces no, su perra madre anda billetudo. Mira, el Point English lo dejaron boquiabierto. Naciela está durmiendo. Ah, sí, es cierto, se fue a dormir cuando estaba en tu directo, ¿verdad? No me acordaba. Te perdono, dice Sauli. ¡Yay!
Le dice mi amorcito Soli que ya lo perdona. Hubiera dicho, Epa, hubiera recibido un sub gratis. Parece un balneario. Y lo guardaba para el mes que viene. Después será entonces. Ay, me estoy irradiando, chale. Tengo que tener cuidado aquí con los zombies. No me muevo bruscamente, no me hacen nada. No dejaré que te den time out gracias a ti. Por fin me darán de comer. Tulio, sácame del sótano. ¡No! Huele a pipí. Felicidades a todos. Muchas gracias, Fred. Agradezcanle a Fred también por su gratitud. Ya que también aquí nos apoya mucho él. Vamos a tomarnos un vodka. ¿No tengo vodka? Ah, sí, sí tengo vodka. Vamos a tomarnos un vodka para el... Para la radiación. Dice Alan. Esta, bebé. Por cierto, Fred, si no entiendes esa frase, es un albur. Aquí en México estamos muy acostumbrados a hacer albur. Es una tradición mexicana que viene desde los aztecas. Así que si alguna vez te preguntan eso, no vayas a preguntar qué es, ¿eh? Si alguna vez te dicen a decir algo de un ovo, Fred, no vayas a preguntar qué es. De hecho, están en 20% de descuento las subs. Sí, cierto, están como a 38 pesos, ¿no? ¿Qué son? ¿Son mercenarios? Sí, son mercenarios. Ya ni me acordaba esta parte. Vamos a ver qué podemos usar para ayudar a nuestro amiguito. Es más, vamos a dejar que los zombies los maten. Y yo pensando en el instrumento. A ver. Vamos a ver, espérame, ¿qué dicen? Y se quejan del 12 más 1. Son 13, ¿no, Néstor Dan? Entre más me la mamas, más me crece. Es de la época de la colonización. Un albur traído por Cristóbal Colón en vez de derrocó el imperio. Una vez derrocó el imperio, Rey Moctezuma. Entre más me la mamas, más me crece, dice el Néstor. Pinche Sims, ya no soporto el no poder decorar mi casa. Chale, amorcito. Rico emblema tengo. Oh, sí, es cierto, le regalaron un emblema al Sauli. Viento, Sauli. Sobres, dice. Ya lo vi. Ahí está. Easy peasy lemon squeezy. Y ahora parece que van los zombies tras nosotros. ¿O no? No es cierto, falta un mercenario. Ahí está. Ya está. Bueno, sospecho que tienes muchas preguntas que hacerme. Así es. Entiendo. ¿Hablamos un rato? Ahí deben de ir casi 2,000 pesos, neta. Las clases me están hartando. Chale. Uy, me dieron 6,000 robles. ¿Qué ha pasado aquí? Unos tíos vinieron a asesinarme. Estaba escondido entre los arbustos y de repente apareció un escuadrón de mercenarios. Su líder estaba hablando por su PDA sobre un laboratorio central en Pripyat. Una orden urgente y tal y cual. Entonces pisé una rama sin querer y delté mi presencia. Cogí el rifle y eché a correr, pero tenía el presentimiento de que vendrían por mí. Hoy en día ese es el precio que pagamos los por escuchar una conversación sin querer. ¿Por qué no pediste ayuda a miembros de Libertad? No quiero que los mercenarios se enfaden con Libertad. Ya hemos tenido una guerra y no quiero otra. Es un asunto personal y no quiero involucrarlos. Tiene sentido. Lo que hace el tío Yar es muy sabio. Háganle caso al tío Yar. Por dos, dice. Sí, la neta. 1.25 mil pesos, dice el Sable. Ah, es bastante dinero, ¿eh? Wow. Ok. Parece que ya está todo lo de aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer. Estoy pensando en comenzar una movie night en el Discord en octubre.
Es una buena idea, fíjate. Me agrada esa idea, sobre todo en octubre, para que sean puras películas de terror. ¿Si no nos darás de comer, Tulio? No. Arriadarnos de baja de la vida. ¡Ey, cállate, pendejo! Pinche Néstor, no digas esas pendejadas, ¿eh? Ver películas de horror todos los viernes, me agrada. Me agrada esa idea. Deberías, sí, apoyo eso, Fred. Es una muy buena idea, la verdad. Eso no lo puedo dejar, no, no lo puedo dejar. Vamos a dejar estas balas entonces. Ni a mí puedo darle en su madre al Néstor, si es que darle en su madre. Te escucho. Paz. Cuídate. Aguántenme tantito, chicos. Toma mi mano y hagámoslos juntos, dice Néstor. ¿Le quitas el mod para darle timeout? No, no le voy a quitar mod. Creo que me dieron permiso de darte la madre. Que no, Scar, no le vas a dar la madre a nadie. Ahora vamos a ayudar. No, esperen. Sí, vamos a ayudar a Vano. Vale, no dispares, pagaré tu deuda. Ah, perdona, te he confundido con otra. ¿Qué me contaste sobre tu deuda? Verás, tenía un traje que se estaba quedando viejo, así que pensé en comprarme uno nuevo. Y poco después vi uno alucinante en una tienda con un módulo de respiración de ciclo cerrado y todo. Pero no tenía dinero suficiente, así que Jack, el vendedor, me dijo: No te preocupes, Vano, ya me pagarás el resto cuando puedas. ¿Qué tipo más majo? Pensé que yo. Pensaba en ver The Wailing coreana, Perfect Blue, nice. Pulse japonesa, 1408. La neta, estaría genial, Fred. Son buenas, buenas películas. Aunque la de 1408 no la conozco. Esa sí no la conozco. Pero me parece perfecto. Apoyo esa idea. Vamos a pagar la deuda de Vano con los bandidos. Spoiler, me voy a cargar a todos los bandidos. La de 1408 es una adaptación de un libro corto de Stephen King. Ah, ok. Perfecto. Ya spoileaste, trampa. Cállese, es mi directo y puedo hacer lo que quiera. Aguántenme, chicos. Pero en realidad es como el infierno de Dante. Uf, nice. Aguántenme, chicos. Pues quieto. ¿Lo canjeaste? No vi. ¿Lo canjeaste? No me salió que lo hayas canjeado. Sauli, pero está bien, me quedo quieto 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuáles películas de horror son tus favoritas? Mi película de terror favorita es La Masacre de Texas. Que de hecho, no sé si sabías, pero La Masacre de Texas fue como que
No sé si decir como que fue un marketing, más que nada podría decirse que fue un marketing para evitar que la gente, no para evitar, más bien para concientizar a la gente sobre el maltrato animal en granjas, pues de animales, ¿saben cómo? En Factory Farms, como le dicen en inglés. Entonces, creo que es mi película de terror favorita. No la he visto, deberías verla, Fred, te la recomiendo bastante. A mí siempre me gustó la escopeta de barril. Solo he visto que la lleven los bandidos. Sí, nada más los bandidos y los stalkers novatos llevan esa escopeta. A ver, permítanme un momento, chicos. A ver, aguántenme. A ver, aguántenme, chicos. No la he visto, nunca la he encontrado. No sé si la. No me acuerdo si la vi en HBO. No me acuerdo, pero sí, es una película muy buena, te la recomiendo, Fred. Enfunda el arma, Stalker, Uy, o te pues. dejo seco. ¿Qué quieres? Tengo que hablar con Jack, es por la deuda de Vano. Pues sigue, de acuerdo. Como me caen mal los bandidos y es la facción que más odio en este juego, nos va a matar a todos. Anda, mira quién ha llegado. Easy peasy lemon squeezy. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ah, ya no han dicho nada más. A ver, aguántenme, chicos. ¿Qué está pasando? Y luego, ¿qué, chicos? ¿Qué más cuentan? ¿De qué más quieren platicar? En lo que mato a los bandidos que nadie quiere, que todos detestan. Fred, por cierto, otra película que podría considerarse de terror que acabo de ver gracias a mi preciosa hermana que me la recomendó, que esta película no la había visto y es una película de culto clásica de 1932, se llama Freaks, Fenómenos, o creo que está como Fenómenos o Monstruos. Se convirtió en una de mis películas favoritas. Y podría decirse que es de terror. No es así tal cual como estas películas actuales. Yo digo que sí es de terror. Está genial, deberías verla. Se llama Freaks, es de 1932, película clásica de culto. Deberías verla, te la recomiendo mucho. Está súper genial, en serio. No sé cuál es, búscala. Búscala, está muy genial. Esta película está genial. La puedes encontrar fácilmente en internet. Dura como una hora esa película. Está genial. Pues ganaré 1000 varos más, güey. La doctora con quien voy a jalar se ve que es chida. Qué chingón, güey. Con esos 1000 varos me puedes pagar a mí las caguamas que yo te debo. Yo la película más vieja que he visto es la de Nosferatu. Esa película está súper genial. Permítanme un momento, chicos. Mientras pueden seguirme platicando sobre lo que quieran.
Besitos a mi amorcito divino. ¡Mua! Muchos besitos. No se peleen, dice. Chinga, ¿con quién? ¿Cómo? dice mi amor que no se peleen. Néstor, chinga. La película más vieja que he visto favorita es la del Planeta de los Simios. La original, también la del Planeta de los Simios está genial. Y fíjate, estos días que había visitado a la abuela de mi novia aquí, Mel Sin 80, mi amorcito, al abuelo de ella. Estábamos hablando de películas y estábamos hablando de la de 2001, de Stanley Kubrick. Y la otra vez la vi, está bien padre, la verdad, también esa película está súper genial. Es una de mis películas favoritas, sí, está muy padre, la verdad. Chicos, ¿cuáles son sus películas favoritas? Ahorita los leo, permítanme tantito, sí. ¡Aguántenme tantito, chicos! A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es? Se llama... En inglés es 2001, Space Odyssey. En español está como Odisea del Espacio, 2001. La neta, Spider-Man Into the Spider-Verse. The Thing de George Camperton. Esa también, The Thing, es una chulada. Esténse quietos, dice mi amorcito. Sí, Fred, deberías buscar también esa película. Es de Stanley Kubrick. Se llama 2001. La voy a poner aquí en el chat. Space. A ver, aguántenme. Está como Space Odyssey. Está muy padre, la verdad. Creo que cualquier cosa que saque Tim Burton, genial también. Aunque creo que Tim Burton es con unas cuantas películas, no todas. Ah, por cierto, Guille, perdón por no responderte antes, pero mi arma favorita... Creo que mi arma favorita es la G36. Aún no la tengo, pero cuando pueda te la muestro y te digo cuál es. Caroline y la Puerta Secreta, la que más me gustó fueron los efectos especiales. Sí, 2001 creo que ganó el Oscar a efectos especiales. ¿Sabes cuál también? La de 9. Ah, caray, ya sé cuál es, la de 9, sí. Yo tengo varias, no podría elegir solo una, pero Halloween, Freaks, El Planeta de los Simios, La Noche de los Muertos Vivientes, las dos son de mis favoritas, Simón, que sí. Esa peli está bien verguísima, sí. Adriana y Néstor deberían hablar de películas. Ellos son los cinéfilos que yo conozco de aquí de mi vida. Ustedes dos deberían platicar de películas. A ver, se comparten ideas. Ustedes dos, a ver qué opinan. Ok, quedan 5 bandidos. Falta uno por ahí. No, ¿qué hice? A ver, chicos. Quedan 3 bandidos. Mira, ya dejé aquí varios cadáveres. Damn, creo que las que más me gustaron fueron las del Extraño Mundo de Jack y El Cadáver de la Novia. Sí, creo que la que más me gusta de Tim Burton. De Tim Burton me gusta mucho la de Beetlejuice, es de Tim Burton, ¿no? Bueno, pero también me gusta la del Joven Manos de Tijeras y esa, la del Extraño Mundo de Jack. The Horror, Aliens, The Thing, Babadook, es una muy buena película también. Muy mal interpretada y muy infravalorada, pero el Babadook es una muy buena película. Hay un montón, me encanta también la de Kwon, la de The Ring, la original, Simón, esas películas son God, aunque dato curioso, las de Romero son muy buenas, la de George A. Romero, dices tú, sí, ¿verdad? Sí, son muy buenas, la verdad. Tim Burton no dirigió El Extraño Mundo de Jack. Ah, sí sabía, la produjo, ¿no? Nada más. Sí, ya sé que la de Jack no es de Tim Burton, solo le pusieron su nombre para vender.
Sí, Beetlejuice sí es de Team A. Pues sí, la de Beetlejuice me gustan. Aunque la Beetlejuice tengo un conflicto, ya que está el actor ese pedófilo que me cae mal. Pero igual, pues es una buena película. Aunque tenga conflicto por eso. Vamos a agarrar aquí lo que pueda. ¿Cuál tú dices? Beetlejuice is Steam. Híjole, no me acuerdo del nombre. Pero es un actor. Déjenme. Se los voy a buscar rápido. Para decirles quién es. Lo metieron a la cárcel. Por contenido. De CP. Creo que Adriana sabe su nombre. No sé si lo pueda compartir. Pero es. Jeffrey Jones es el actor. Voy a poner en el chat. ¿Cuál actor? Ah, chinga, hay una película de Mana, Good Night Mommy. Al final es un poco fuerte. No la conozco, después me. Después la. Después la busco. Si hay un montón en Hollywood, sí, desafortunadamente sí, ese chino nombre G. La de Jeepers Creeper es uno de los peores. Y el tipo siguió haciendo películas. A ver, sí, el director, no sé si era el director o el creador o el productor, pero el director de. Sí, creo que sí era el director de Jeepers Creepers. A mí me gustaba mucho Jeepers Creepers, pero cuando me enteré también que su director estaba dentro de eso, pues tuve que boicotear la película también. Por lo mismo. Andaba también en esas, en esos pedos sucios y enfermos. Estábamos platicando bien chidos de cosas chidas y ya nos movimos a lo turbio, perdónenme. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Uf, esos tienen bastante cosas. ¿Vieron El Exorcista? Sí, claro, El Exorcista también me gusta mucho. Híjole, él abusó a un niño actor en una de las películas antes de Jeepers. Híjole, sí, está fuerte, la verdad. Yo, la neta, sí soy de separar de película a lo que hace el actor, pero. Es que mira, yo también separo artista de arte, ¿sabes cómo? Pero una cosa es hablar de ciertas cosas y mostrarlas en forma de un acto, de algo falso, pero también si es un hecho de la vida real, sí me cuesta mucho tampoco dejarlo de lado, ¿sabes cómo? Por lo mismo. Yo pienso que depende del caso, porque las películas no la hacen una persona, pero sí entiendo. Sí, exacto, lo que dice, yo concuerdo mucho con lo que dice Fred. Me marca que hay. No, ¿de dónde? A ver. Falta uno, pero ¿dónde está? Ya lo vi. Y luego me irradié también. Vamos a tomar un vodka para la radiación. Eso siempre ayuda. Parece que ya está. Y es así como se paga una deuda con los bandidos. Pero bueno, dice el Néstor. No, pero sí. Mira, es que sí depende del caso. ¿Ya viste la de Creed? Ah, es la de. La de Rocky, ¿verdad? No, no la he visto. Pero tú me dijiste que sí estaba padre. Aún no la he visto, vato. Bueno, no la de Rocky, pero es donde sale Rocky, pues.
Ok, perfecto. Muy bien. Fuga. Donde no puedo trazar la línea es con Samurai. Por toda mi vida he sido un fan y se me hace difícil que me deje de gustar honestamente, pero trato de no apoyar al director. Esa de Creed la quiero ver. Sí, la neta, sí las tienen que ver. ¿Qué es lo que pasó con la película de Samurai, Fred? Que eso sí no conozco el caso, si nos lo puedes compartir. Yo he querido ver la de Kingsman. Esas están bien padres, las de Kingsman. Ah, Simón. No el anime Samurai por... Ah, ok. Es un anime. Ok. Ya voy entendiendo. Kingsman, no mames, no sé escribir. Hablando de cosas de directores como el de Ren y Stimpy, el vato está bien zafado. Sí, también ese güey. Vamos a decirle a Vano que su deuda está saldada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aloha, dice el caballano. Vamos a arreglar nuestras armas. ¿Qué onda, perro? ¿Cuánto nos queda de directo? Tenemos una hora y 14, ok. Pero esa ya nunca la volvieron a meter en proyectos animados. Sí, sí, sí sabía también eso, vato. Hay mucha gente loca en el mundo, la verdad. Pero pues, ¿qué le hacemos? Hay gente que está loca y enferma. Y hay gente que hace arte, ¿saben cómo? Cualquiera persona que hace arte de cualquier tipo de forma, ya sea en cine y en música, puede hablar y hacerlo de la forma en que se le dé la gana. Pero ya cuando una persona está dañada de la mente, está enferma o definitivamente ya tiene un trastorno muy grave, el cual puede dañar y perjudicar a otras personas, ya ahí es cuando algo no está bien, independientemente a lo que se dedique. Bueno, esa es mi filosofía, ¿no? Eso pienso yo. Hablando de cosas directas... Ah, sí, eso ya lo vi. Vato, lo que estuvo heavy fue lo de Kevin Spacey. El chile sí estuvo bien feo lo que le hicieron. ¿Qué le hicieron, güey? Cuéntame ese chisme que no me lo sé, la verdad, tampoco. ¿Me perdonas por no sabérmelo? Ok. Ya fui a la subestación, ya fui a la fábrica de cemento. Vamos a la anomalía del cenizal. Sirve que... Sí, sirve que encontramos las cosas de Strelok, aunque ya es de noche. Ya son las 9:30. Sí, mejor duermo. Vamos a dormir mejor. Por cierto, ya vi Fight Club. ¿Cómo se te hizo, Marushan? La de Fight Club está bien chida, la verdad. Muy bien, Manushin, ya te hacía falta. Se viene mucho texto, prepárense. Usted escríbalo, Néstor, no hay bronca. Es más, usted es mod. No, mucho menos hay bronca. Manushin, che madre, ya mejor me voy a dormir. Está enojada, ¿no? Por el texto. Porque la ponen a mimir. Digo, a leer. Pues no, que muy lectora, dice Néstor. No se crean. Ahora vamos... ¿A dónde vamos a ir? Vamos a... No, a Copachino. Vamos a la anomalía del cenizal. Está por acá. Ah, lo decía porque estoy escribiendo de la mierda una vez. Esta vez no era rol. Ah, yo creí que era por el... Por lo de Néstor, que va a escribir mucho texto. Ay, cabrón.
Perdónenme. A ver si no hay muchos zombies por aquí. No creo. Creo que los zombies salen cuando estoy haciendo el trabajo de los científicos. No, estoy pisando todas las anomalías. Ay, no, ya, vamos a cargar. Bueno, ya me voy, Tulio, hasta luego. Cuídate, Fren, muchas gracias por pasarte y gracias por la sub. Espero que estés muy bien. Descansa, buen hombre. Cuídate mucho y pronto nos estaremos viendo, ya sea en mi directo o en el tuyo. Cuídate, buen hombre. Está muy padre, solo que sí se me hacía extraño al principio. Y nunca llegué a comprender por qué le gustaba pelearse, porque sí. Mi novio dijo que eran cosas de hombres. Hasta luego, Fred, cuídate. Hasta luego, Fred, que el dios de su preferencia lo acompañe. Amén, LOL, dice. Pues sí, ¿no? No vayamos a ofender a nadie. Pero sí, que así sea. Amén. Arriba Keith Richards. Digo, Diosito. Para pa 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 pa. Ahora sí, vamos a guardar aquí. A su máquina, salieron dos. Vamos a encontrar el camino seguro para agarrar esas. Te encontré. Ahora falta una. A estar de aquel lado, por acá. Te encontré. ¡Fuga! ¡Ay, me quemo! Vamos a guardar. Ahora vamos a la parte de acá arriba. Ahora sí, lo de Kevin fue que en su momento más alto con la serie de House of Cards. ¡Ah! Ya sé qué es, ya me acordé. Un chavo dijo que había abusado de él sexualmente, por lo que se hizo el escándalo fuerte. Y Kevin nunca dio explicaciones. Se supone que procedió legalmente en lo que estaban los cargos. Tanto Netflix como demás productores no lo querían contratar. Y lo de Netflix pesó más porque era la estrella de la serie y lo sacaron a la verga. Pasaron los meses. Sí, lo de Kevin Spacey, ya sé. Y el morro es cuando dice que no pasó nada, retira los cargos y que solo quería sus 5 minutos de fama. Pero pues ya después de que a Kevin le quitaron contratos, patrocinios y que prácticamente ya nadie quería trabajar con él, le jodieron tanto la carrera que prácticamente ya no tiene jale y lo dejaron en la ruina por esa bromita. Sí, ya sé qué es. Según yo sí era pedófilo, de verdad, pero bueno. Esa no me la sabía, Néstor. Es bueno aclararlo. Ahora sí, ya fuga. Ya agarré artefactos de aquí. Ay, ahora que me acabo de dar cuenta, tenía que darle artefactos a Gary. No sé cuáles eran. Si mal no recuerdo, eran todos los de origen químico. Y ya tenía uno y lo vendí. Chale, soy pendejo. ¿Por qué soy tan pendejo, mamá? ¿Por qué soy tan pendejo? Como sea diagnóstico, diré a ciencia en lugar de a Dios. ¡Ah, su máquina! Me asustaron esos hombos. No los esperaba.
Uf, pues está fuerte el asunto, ¿no creen? Pásate, hermano. A ver, déjenme ver. La mierda que necesitas. A ver, ¿qué dice? Trozo de carne y Kolobok son los que le debo llevar a Garry. ¿Qué es lo que tengo? Cristal. Ojo. Ok, vamos a venderlos. No son importantes para la misión. Pásate un día. Venga. Y esas mamás van cuarto abajo del ombligo. Hola. Perfecto. Nos vemos. Muy bien, chicos, ¿qué procede a hacer? Ya fuimos a la anomalía de ahí, ya fuimos a la falta esta anomalía que es la arbóleda. Ok, vamos a la arbóleda y de ahí paso a agarrar las herramientas y de las herramientas vamos al complejo Volkhov para investigar el lugar. ¿Viste que tembló en la Ciudad de México otra vez? Sí, mi hermana me avisó de la noticia, pero no supe exactamente qué fue lo que pasó. Como estuve fuera todo el día, apenas me enteré cuando iba llegando y fue un rato antes de empezar a hacer el directo, pero sí. Sí me dijeron, vato. Pues fue un temblor fuerte, híjole. A ver cómo están los daños. Vamos a guardar aquí. No me digas que no hay ningún artefacto aquí. No hay ningún artefacto aquí. No manchen. Tenías que hablar con Vano. ¿Ya hice la misión de Vano? Maté a todos los bandidos, Guille. No sé si estás en esa parte, pero ya maté a todos los bandidos para hacer la misión de Vano. Junto también con Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Obvio, unos más fuertes que otros, pero el feo sí fue en la Ciudad de México. Chale, qué pinche tristeza, en serio. Bueno, entonces, la anomalía del bit del... La anomalía de aquí la voy a dejar para después. Voy a ir a... Esta es otra anomalía, ¿no? En el aparcamiento creo que hay otros artefactos. Entonces voy a ir primero por las herramientas. Bueno, hay dos zombies. Sí podemos con ellos después. Par, 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 par. Bueno, los dejo que tengo que acabar un ensayo. El mayor miedo de un Inge como yo. No manches, tan difícil, tan fácil que es hacer un ensayo. Y a poco de eso le lloras. No puede ser. Entonces, ¿de qué vas a hacer la tesis? ¡Ay, me caí! ¡No! Ahí no era. Que le mande chingos de stickers, dice. Suerte con tu ensayo, Alan. Cuídate mucho y gracias por pasarte, ¿eh? Dice Néstor que te manda un beso. Creo que aquí no hay artefactos. No, me atoré. Deja que pase otra vez. Buena suerte, Alan. Los ensayos son culebros. Gracias, Guille. Nos vemos. Suerte en tu...
En tu ensayo, Alancito, cuídate mucho, por favor. No vayas a llorar, si no, me dejas al Néstor solo y no quiero que Néstor esté llorando en mi hombro. Mira nada más que veo ahí. Y el otro zombie ni sus luces. Esto claro que me sirve. Creo que aquí hay... Ahí lo voy a dejar. Vamos a ver si aquí hay artefactos. Efectivamente. Está difícil pasar por aquí. ¡Ay! Apareció uno de la nada enfrente de mí. ¡Uah! Y un botquita para la radiación. Creo que voy a necesitar... Bueno, es cierto, no, ahí está. Hasta pronto, bebé. Besos en el Yoyo Pixle. Pues ni tanto, pero la neta sí me gusta más la estructura de los reportes. Uf, mensajes que enamoran. Como a mí en los trabajos de láminas. ¡Ots! Sí, todos tenemos un trabajo favorito. La verdad, a mí sí me gusta hacer reportes de investigación y ensayos. También los proyectos prácticos de laboratorio me gustan. Pero creo que prefiero hacer reportes y ensayos. Y fíjense que en los ensayos y en los reportes que he hecho, sobre todo en equipo, yo me enfoco más en lo que es la muestra así matemática, la prueba así... científica de todo, ¿saben cómo? Ay, me vio. Creo que los otros zombies me escucharon también. ¿O no? Tengo una escopeta, sí, tengo una escopeta puesta. Hay un zombo. Por acá deben de haber más. Sí, me acuerdo de un trabajo que hice sobre la ecuación de Schrödinger el semestre pasado. Me encanta la parte de hacer el marco teórico. Pero bueno, ya ahora sí que me estoy haciendo güey. Chao. Suerte, Alan. Cuídate mucho. Se ríe el Néstor. Ay. Ok, esto lo agarro. Esto lo puedo vender y lo voy a vender. ¿Qué más me puedo llevar? Yo creo que nada más. Me sale que alguien me estaba viendo. Pero, ah, ya vi de dónde. Ok, no voy a bajar ahí aún. Esto también lo voy a vender.
Una salchicha. ¿Qué hay aquí? Se retuerce. Muérase. Creo que este no tiene nada interesante. Bueno, vendajes sí sirven. Ay, qué rico, una salchicha. Ahora imagínate si fuera la salchicha de Alan, Néstor. ¿Qué dirías? Uf, como diría el tigre Toño, riquísimo. Ahí está. Vamos a ponernos Sergios. Vamos a guardar y a ponernos Sergios. Que tengo que bajar aquí abajo y es donde está lo feo. Por cierto, ¿cómo se escucha el juego? ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha alto o bajo? Porque a mí se me figuraba como que está un poco más bajo que las veces pasadas, entonces por eso les pregunto. Si soy pendejo, dice. El tigre Toño es de Zucaritas, ¿no? Sí, es el de Zucaritas, Guille. Sí se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Vamos a bajar aquí a lo meyosho. ¡Ay, maldita rata, quítate! Por aquí debe haber más ratas malditas. Aunque irónicamente, según el lore del juego, estas no son ratas, no sé de dónde vengan. ¿Se necesita código? ¡Ah, caray! Yo no recuerdo que... ¿Se necesitaba un código? Ni me acuerdo de esto. ¡A su máquina! Acá no tiene nombre. Son experimentos las ratas. ¡Ah! Ya me acordé. Sí, es cierto. Tenía que agarrar esos documentos. Ahora sí ya abría la puerta de abajo. Sí, cierto, tenía que agarrar esos documentos primeros. Ah, vamos a leer el documento de Sokolov. Una vieja hoja de papel con lista de algunos. Si entendemos, 1421. 1421, sí. Teniente Sokolov, tras el choque, bla, 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 bla. Ese es el código de la puerta de abajo. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Aquí me voy con cuidado porque... Están estas anomalías. Que es la pelusa. Ven, maldita. Yo sé que faltan más. ¡Ay! ¡Ay! Yo sé que faltan. No se hagan güeyes. No se hagan güeyes, ratas. Ay, no, buen momento para cargar. ¡Mátala! Ok.
Vamos a guardar y vamos a aventarnos a los madrazos. No. ¿Cómo odio este monstruo en serio? ¿Dónde estás, maldita bestia de Fesia? Ahí está. Las ratas, yo eso los mataba a cuchillo. Creo que yo también. No me acuerdo, la verdad. Hace mucho que no juego este juego. Ya hay varias cosas de las que no me acuerdo. Antes de un tiro podías romper todas estas cosas y ahora necesitas dos atajadas fuertes del cuchillo. Y luego, que Néstor, ¿qué procede a hacer en la semana? Ya te estás acostumbrando a tus clases. Vamos a ver de aquí qué me puedo llevar. ¿Qué dicen? ¿Me llevo todas las armas para venderlas? Uy. Ok, lo primero que voy a soltar va a ser todas las pistolas. Esas me valen madre. Y... el detector. No, mejor la granada. Ah, no, mira, de todas formas estoy pesado. Entonces... voy a llevar las granadas y voy a soltar una acá. Ah, caray, de todas formas estoy pesado. Pues qué tanto agarré o qué. Ah, ok, ya vi por qué. Entonces me llevo una acá. Nada más era una. Ok, perfecto. Y ya de aquí ya nos vamos. Stonks, chicos, stonks. Uno siempre hace lo que puede para ganar dinero y vender cosas. A ver, pues si las clases ya me adapté. Voy a ver con el trabajo porque es volverme a adaptar. Sí, sí, cierto. Sí me habías contado lo del trabajino. ¿Qué más dice Nestorino? Y pues a ver si el fin salgo o Nel. Ah, pues bueno, ahí vas platicando pues tus chismes. Bueno, ya tengo bastante munición y bastantes cosas. Y un stalker aquí, maldito, que quién sabe qué está haciendo por acá. Si es un stalker. O es un vato que nos quiere. Ni lo veo. ¿Dónde está? No, pues quién sabe. Sepa la bola. ¡Fuímonos! Se parece a Napra York. Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Se parece a donde vive este... ¿cómo se llama? Martín. Ay, no, no me voy a ir por aquí porque si no hay mutantes. Y la neta no quiero andar ahí lidiando con mutantes. Me voy a pasar por acá, mejor sí. Por acá donde están los científicos. Y luego ya ahí paso a la estación de Yanov. Marushan, oigo el nombre, el tiemblo. Otra vez. Me voy a tomar un Hércules. Así me voy corriendo a madre. Al cabo tengo 4. Hola, soy Nitro. Pásate por ese módulo de memoria, ya está listo. Nice. El Nitro se la rifa. Oigo el nombre, el tiembro, dice. Bendición, Hércules triunfo.
Como la cancioncita. ¿Cómo que no puedo vender? Ay, no manches, no están en chingado y me las traje de Oquis. No están en buena condición para venderlas. Eso me pasa por no fijarme. Esto lo compro porque tengo que juntar los detectores. Pues las reparo y las vendo. Ingesu. Oh, güey. Ya ni te pregunté qué te pareció el cover que te había mandado. ¿Cuál cover era? Era de una canción de Disney. Era la de Mulan, ¿verdad? Sí, está chida, güey. Ahí está, ahora sí las vendemos. Ingesu. ¿No crees que lo matarán Simón, la de enseguida? hombres de acción, pero en inglés. Sí, está chido, güey, sí me gustó. Vamos a vender esto ahora sí. Uf, ahí está, fue una buena inversión. Ah, ¿qué más le puedo comprar? Pues nada necesario, la verdad. Aunque ya me está vendiendo más armas chidas, pero nada. Vamos a guardar botiquines, vendajes, granadas. Esta tanta munición que casi que aún no necesito tanta. Ahí está. Y bueno. Vamos a guardar. Ahora, ¿dónde más podemos ir? Ya hice lo de acá. Punto de evacuación. Pez raya. Aún no quiero ir a lo del pez raya, este de aquí. Bueno, me retiro. Gracias por pasarte, Guille. Mucho, cuídate mucho. Ahí nos estamos viendo, ¿ok? Descansa, buenas noches. Yo creo que por allá ya es muy tarde, así que está bien, no te desveles. Cuídate mucho, chico. ¿A dónde más podemos ir? Vamos a hacer la misión de los Stalkers. No, creo que con esa misión voy a empezar el próximo directo. Yo creo que ya lo voy a terminar. Vamos a hablar con estos nada más para empezar la misión. Si les Stalkers, disparamos, salva seguro a que nuestro amigo encontrarán. Mitei, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice. Nos vemos. Cuídate mucho, Guille. Gracias por pasarte. Descansa. Mitei está metiendo un buen lío. Los bandidos se empecinaron y nos pidieron un porcentaje de los artefactos que encontráramos los Stalkers. Los mandamos a la mierda porque los Stalkers no le deben nada a nadie. En principio lo aceptaron, pero después tenían una emboscada y el pobre idiota mientras buscaba botines por su cuenta. Y ahora nos piden un rescate por él. ¿Qué vas a hacer? Torba quiere pagar el rescate con un artefacto, pero yo creo que no tendríamos que darles nada. Si lo hacemos, los Stalkers estaremos trabajando por los bandidos. Propongo vender el artefacto, contratar un buen equipo y acabar en su base. Torba tiene razón, no debemos comenzar un baño de sangre si tienen rehén. Tenemos que negociar. No podemos rendirnos a las exigencias de los bandidos. Este problema hay que solucionarlo por la fuerza. Podríamos estar discutiendo todo el día. Nuestro éxito depende de quien se ponga al mando. Yo mismo me encargaré de esos cabrones. Yo mismo me lo encargaría. Tío, no me esperaba esto. Buena suerte. Volveré pronto. Sí. Y mira, ya vendieron al maldito pedernal. Hola, tío, me alegra de verte. Bueno, estoy aquí en la base, así que pues sí, vamos a guardar. Guardar. ¿Dónde está tu león? Tu león. Aquí estoy yo. Bueno, salir de la partida y...
Se quedó congelado. Ahí está ya. Hay tacos que parecen lonches. Bueno, chicos, ya voy a terminar por aquí el directo. Por un momento creí que se había quedado congelado y fui yo el que se quedó así con la mano parada. Pues bueno, chicos, gracias por pasarse, se lo agradezco mucho. Ahí nos andamos viendo después, ¿ok? Adiós, Tulito. Ya aquí está Tulito. Ahí si hay chance, nos vemos mañana. Simón, buenas noches, cuídense. Hasta luego, chicos. Descansen, cuídense mucho. Cuídense del cobicho que aún no andamos recuperados de hecho. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Linda nochecita. Besitos, dice el Néstor. Simón, también, besitos. Adiósito.